Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial expulsión disciplinaria de Rocío Carrasco en Bake Off. Atentos al vídeo de hoy que es totalmente de opinión y es que, ¿qué suerte tiene Rocío Carrasco de que no existan teléfonos para expulsar a los concursantes en su reality? Y es que creo que Televisión Española sería de oro con todo el mundo, con media España votando para echar a Rocío Carrasco. No solamente por el hastío que tenemos por debido a los documentales que hizo en Mediaset España, que no solamente quebraron a Mediaset, sino que dividió a España entera, sino también porque considero que la gente tiene ganas de votarla, pero para echarla, ¿no? Es una cosa que nunca hemos podido. Es una cosa que yo creo que es necesaria, que algún día exista un teléfono con la cara de ella, expulsión Rocío Carrasco, que algún día llegará, yo estoy seguro también. Quedan pocos programas, es una realidad que la van a echar tarde o temprano. Si gana una persona que no sabe cocinar, ya sería un escándalo sin paliativos. Y además, aparte de que quedan pocos programas, vamos, está Terelu, está Alba Carrillo, o sea, tiene que irse una de las tres. O sea, algo de felicidad tendremos en los próximos días y es algo claro y evidente. Pero vuelvo a repetir, qué pena que Televisión Española no tenga números de teléfono para recaudar dinero, porque las cantidades de llamadas que se habrían realizado daban, vamos, no sé, para cubrir todo el viaje de Eurovisión de este grupo que tan polémico que va a actuar este año. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Oye, si se hace una nueva edición, que no se sabe todavía, cogemos la idea y que Televisión Española, José Pablo, quien sea, por favor, que ponga números de teléfono y que podamos expulsarlos y que sea en directo. Comentad, opinad, suscribiros. Gracias de corazón por estar ahí y nos vemos. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos.